de mi abuelo. La conozco desde niño y aparte ha trabajado con nosotros en dos películas. Hemos hecho una amistad muy hermosa con mi esposa también. Y acaba de estar en el pod show del Desmoder hace un mes y medio, un programa maravilloso. Y ahorita le estábamos mandando para una serie a España, fíjate. Mira. Estaba ahí ya a punto, dice, a España, Lore, con esta serie. Y fue un balde de agua heladísima, no a la cabeza, al corazón, ¿sabes? Y muy preocupados también por Eduardo, su hijo, pues que era su único hijo, es su único hijo. Y pues no la nobleza obliga a estar aquí el día de hoy apoyándolo, ¿no? Y sabiendo que pues llevaremos muchos mexicanos a su mamá, a Lorena, en el corazón, el resto de nuestras vidas. Tú le hiciste la última entrevista prácticamente a doña Lorena Velázquez. ¿Habrá sido seguramente? Sí, su hijo. No salía, no aparecía. Su hijo lo reveló que fuiste tú. Fuiste la última. ¿Qué fue lo que te comentó en esa plática que nos puedas adelantar? A las cámaras, por favor. Mira, pues fue una. Yo no le llamo entrevista porque yo aclaro que en este formato de Este es mi Desmoder. Yo no hago entrevistas, las entrevistas las hacen los profesionales como ustedes. Que de verdad, yo le llamo que es una charla entre amigos, una plática sin nada intermedio, ¿no? Dos amigos conversando y echando relajo un rato. Y pues me contó unas cosas que incluso yo no sabía, hemos platicado mil veces, pero me contó cosas íntimas de su matrimonio, yo no sabía que era viuda. Me enteré apenas ahora, después de haber platicado desde niño con ella. Y muchas confidencialidades muy bonitas, muy divertidas. Y curiosamente, fíjate que su programa sale el próximo martes. Entonces, ¿En qué canal? ¿Y si es página? En YouTube. Este es mi Desmoder, lo encuentro en el pod show. Pero ya, sí lamento mucho que no lo haya visto. Rodrigo, nos decía Eduardo que en esta plática ella te comentó que no estaba contenta en el octavo piso, que estaba pasando por una depresión. ¿Es correcto esto? No mencionó la palabra depresión, pero ya lo verán. Sí menciona que pues no estaba muy feliz en este momento de su vida. Por los 80 años, al haber alcanzado los 80 años, ya le incomodaba. Pues al parecer que sí, porque sí mencionaba que, y lo recalcaba aquí haciéndome viejita, y sí era un tema para Lorena, sí lo mencionó, lo van a ver, pero no perdía su sentido del humor y no perdía su elegancia, su esencia, ¿no? Guapísima, elegante, una dama en toda la extensión de la palabra, pues recuerdos hermosos de ella. Pero sí hizo mención varias veces de su estado. Se le veía y se le sentía que algo estaba pasando. Es que se acababa de caer, ¿no? O se cayó posterior a la entrevista. Después de la caída, Lorena, pero vamos, como sea, es de no creerse. ¿La llegaste a visitar después de la caída o hablabas por teléfono? Yo no hablé con ella, quien hablaba, fíjate, curiosamente de la oficina. Una de las cabezas que estaba viendo lo de la serie en España con ella. Yo habíamos hablado incluso de más planes, pero cuando regresábamos a México, y pues nunca nos imaginamos que esto podría pasar, porque aunque la vimos no con esa energía de siempre, no te imaginas que se pudiese ir, de verdad. Era, bueno, no lo puedo creer, no. Tremendo. ¿Qué se le aprende, Rodrigo, una persona como ella, una gente como ella? Porque era gente que con toda la prensa siempre hemos recibido, siempre hemos dicho una palabra, una frase. ¿Qué le aprendiste a Ana Lorena, no? Mucho, mira, profesionalmente, mucho que aprender. Una profesional también en toda la extensión de la palabra. Amable con la prensa, amable con su público, puntual. Estuve con ella. Yo no estuve con ella en teatro, pero sí estuvimos haciendo una producción de teatro con ella. Maribel. Nunca falló. Maribel. Ahora saldrá, también va corriendo. Un minutito, Maribel. Gracias. Y pues se le aprende mucho como actriz, como gran profesional, y como ser humano, y como madre. Sí, claro. Por donde la veas, pues hay mucho que aprenderle a Lorena. Y ella nunca se sintió una diva, a pesar de que era una de las divas. Una de las personas más
con los sencillas, sensatas, con los pies en la tierra que nos pudimos topar, y verdaderamente una diva y una de las grandes actrices que, y personalidades que ha tenido México, y sobre todo en la época de oro del cine. No, es una gran pérdida, de verdad es una gran pérdida para los amigos personales y para la industria, pero ojalá que comience una leyenda, porque también se lo merece Lorena, ser una leyenda y estar, cuando hablen de Cantinflas, hablen de Jorge Negrete y hablen de Pedro Infante, que mencionen también a Lorena Velázquez, porque merece ese lugar ella completa. Esta serie era una serie biográfica de ella, la que iba a hacer en España. ¿De qué trataba? ¿De qué trataba? Iba como actriz. Una serie española, y ella estaba ahí a punto ya de entrar ahí como actriz. Lo cual la tenía entusiasmada también, porque ella había trabajado hace mucho en España, pero era regresar a España como actriz. Era algo que la tenía muy, muy entusiasmada, pero en fin. Así pues. Un abrazo fuerte. Gracias. A ustedes, ¿no? Qué lindo. Muchas gracias. Y perdónenme que entré corriendo. Gracias por su amabilidad.